Dios les bendiga, hermanos. Le damos la bienvenida en esta hora a cada uno de ustedes. Salude al que tiene al lado y dígale bienvenido. Bienvenido. Dice la palabra de Dios que el salmista decía: yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Vamos a empezar nuestro culto al Señor. Le pido que me acompañe en oración, agradeciéndole a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, hermano. Amantísimo Padre, venimos delante de tu presencia, mi Dios, con acciones de gracias. Padre, primeramente agradeciéndote por nuestras vidas, mi Dios, porque ha sido tu amor y tu misericordia que nos ha permitido en este día estar delante de ti. Venimos, Padre, tal y cual somos, con nuestros defectos, nuestras cargas, Padre Santo, aún aquellos pecados que nos asedian, mi Dios. Pero aquí estamos, Señor, porque sabemos que es el único lugar donde vamos a ser renovados por el poder de tu palabra, por el poder de su Espíritu Santo. Y no tenemos ningún otro lugar a donde más ir, mi Dios. Por eso venimos delante de su presencia, Padre, para decirle que nos transforme, mi Dios, que renueve nuestras mentes, que Padre empiece a cambiar nuestra forma de ver las cosas, Padre, porque su palabra dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe, mi Dios. Nosotros no nos movemos, Padre, por lo que vemos, por lo que hay alrededor, Padre Santo, porque sabemos que mayor es usted y mayor, Padre, porque nunca nos ha dejado solos. Por eso en esta hora, mi Dios, le pedimos que sea usted transformando nuestras vidas. Que nuestra alabanza, mi Dios amado, llegue como un olor fragante delante de su presencia. Queremos unirnos, Señor, en una misma voz, Padre, con el grupo de alabanza, Señor, y exaltarle, Padre Santo. Y queremos que su presencia descienda en medio nuestro, que su presencia liberte, que su presencia sane en esta hora, mi Dios, porque solamente en usted está el poder, Padre, el poder para cambiar nuestras vidas, el poder, Señor, para sanar, el poder para libertar, el poder, mi Dios amado, para romper toda cadena de pecado, mi Dios. Y por eso venimos delante de su presencia, Padre, a regocijarnos en su presencia, mi Dios, y a darle lo mejor, Señor, que hay en nuestro corazón, lo mejor en adoración, mi Dios amado. Reciba, Padre Santo, en esta hora nuestra alabanza, mi Dios, nuestra oración, nuestra adoración, nuestra exaltación, porque solamente usted es el único digno, solamente usted es el único que merece toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos, mi Dios. Glorifíquese en este lugar, Padre, glorifíquese. Toda carga la ponemos en sus manos, Señor. Que nada nos distraiga en este momento, Padre, que usted ha preparado para nosotros, mi Dios. Que nada, Padre, nos quite la paz, Padre, que su presencia inunde nuestros corazones, Señor, de gozo, de alegría, Padre, porque estamos en su casa y en su casa hay plenitud de gozo, Señor. En su casa hay libertad, Señor.
libertad para cantar, libertad para danzar, Padre. Oh, bienvenido Espíritu Santo a este lugar. Glorifíquese en esta hora. Gracias por su presencia. A usted sea toda gloria, mi Dios, por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice, amén. Aleluya, aleluya. Antes de comenzar esta canción, yo no sé cuántas personas aquí en este lugar tal vez vinieron por primera vez, o tal vez están, tal vez ha pasado un tiempo que no han estado aquí. Pero lo que les puedo decir es de que si ustedes están aquí, es por algo, es porque Dios ha puesto en su corazón de estar aquí. Y a veces nosotros tenemos muchas dudas, muchos temores, pero Dios nos dice que no tema, que no temamos, que Él está con nosotros. Entonces queremos que cuando cantemos esta canción lo declaremos juntos, de lo que canta esta canción, de que dice que no hay temor, no hay duda, porque creemos en Él. Él es nuestro Salvador y nuestro Libertador. Amén. ¿Cuánto lo creen? Ayúdame a cantar esta canción si la sabemos. Aleluya. God, I believe.
have seen your faithfulness in my fortress, over and over. Abre hoy las aguas y abre hoy las aguas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Oh Señor, si tú lo crees, si tú tienes fe, Él lo puede hacer en tu vida. Él lo puede hacer en tu vida. Tan solamente tienes que creer en Él. Aleluya, aleluya. Dense fuerte aplauso a Él. Aleluya. Ya se cansaron. Apenas vamos comenzando. Están contentos en esta mañana. Hay una de mil razones para estar contento, para seguir alabando, para seguir danzando, porque en la danza, en la alabanza es donde Él se agrada. ¿Quién dice amén? Así que sigamos adorando al Rey de Reyes, sigamos exaltando su poderoso y hermoso nombre y acompáñenos con esta alabanza. In love with you, where can men do? Can hold-
decir conmigo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Diga bien fuerte: barro quiero ser en sus manos. Dale palmas a ese Rey de Gloria con todo tu ser, con todo tu corazón, y alábale con todas tus fuerzas. Su mano, diga bien fuerte: yo estoy agradecido porque Él me provee, porque Él me cuida, porque Él me guarda, porque Él está conmigo en todo tiempo, y porque Él está conmigo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Alguien dice amén? ¡Yeah!
salvaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esa canción, agradecido por tu gran amor. Espíritu de Dios hay libertad. Diga bien fuerte: donde está su espíritu, ahí hay libertad. Y donde hay libertad, hay gozo. Y donde hay gozo, hay alabanza. Y donde hay alabanza, hay danza. Y donde hay danza, sus hijos son libres y se gozan y se alegran en el Rey de su salvación. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Su nombre.
a declararlo con todo nuestro ser. Hay libertad en la casa. Por favor, dile al que está a tu lado qué bueno es Dios y para siempre su misericordia. Alguien dice amén y da más fuertes aplausos al Señor. Queremos darle una cordial bienvenida a todas aquellas personas que quizá nos visitan por primera vez. En nuestra iglesia es un privilegio, una alegría y un placer recibir visitas. Queremos hacerles sentir bienvenidos en familia como en casa. Si usted está aquí por primera vez, no tiene que ponerse de pie, no tiene que dar su nombre, solamente levantar su manita. ¿Habrá alguien que nos visite por primera vez? Allá Dios les bendiga, qué alegría tenerles aquí, bienvenidos. Allá Dios les bendiga, qué alegría tenerles aquí, bienvenidos. Alguien más allá, Dios les bendiga, qué alegría tenerles aquí. A todos de verdad denle un fuerte aplauso al Señor. Bienvenidos a su iglesia, esta es su casa, la iglesia cristiana Elevation Point. Les saluda el pastor Arel Salinas, pastor principal de esta iglesia. Y es un privilegio estar aquí reunidos en la casa de Dios. ¿Alguien dice amén? Queremos, después de darle una cordial bienvenida a todos, anunciarle y darle a conocer nuestros próximos eventos, nuestros próximos anuncios. El primero de ellos es que ya viene nuestra próxima reunión para mujeres. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? El título de esa reunión es Mujer con Propósito. ¿Mujer con qué? Con propósito, pero esta reunión va a ser totalmente diferente a las otras reuniones que hemos tenido, porque esta reunión va a ser un taller para mujeres. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Así es que va a ser aquí en las instalaciones de nuestra iglesia, en el fellowship room de nuestra iglesia, y estamos seguros que va a ser de gran bendición. Le animamos a todas las mujeres que se hagan presentes, que se registren con Shirley. Levanta la mano, Shirley, para que te conozcan. Denle un fuerte aplauso al Señor por la vida de Shirley. Comuníquese con ella, regístrese con ella. Va a ser a partir de las 9 de la mañana, el sábado, ¿qué?
19 de marzo. Por todas partes va a ganar, ¿ok? ¿Se va a deshacer un ratito del estrés del esposo? Ni un amén, gloria a Dios. Puras parejas felices. ¿Se va a deshacer unas cuantas horas del estrés de los niños? Gloria a Dios. ¿Va a disfrutar de compañerismo cristiano con otras mujeres de Dios? ¿Va a alimentarse de la palabra de Dios? ¿Y va a aprender muchísimo a ser una mujer con propósito en su vida en este taller? Dele un fuerte, fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. También recordarle que seguimos con Proyecto Sabiduría. Proyecto Sabiduría en nuestra iglesia es una campaña que le motiva, que le anima, que le pide a usted como congregación, como iglesia, a que nos mantengamos leyendo y estudiando la palabra de Dios, a que tengamos reuniones familiares para hablar de la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, para orar juntos. Le animamos que lea un capítulo al día, un capítulo, 15 minutitos. Que la mamá, el papá, el esposo, la esposa lo expliquen ese capítulo, hablen al respecto, saquen las enseñanzas de ese capítulo y que puedan estar juntos en familia alimentándose de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: un pequeño altar familiar, devocional familiar diario, leyendo un capítulo de la Biblia. Hemos leído Job, hemos leído todo el libro de los Salmos, hemos leído todo el libro de Proverbios, hemos leído el libro de Ruth, acabamos de leer el libro de Esther y arrancamos el día de mañana con un nuevo libro titulado Jonás. Denle un fuerte, fuerte aplauso al Señor, por favor. Así es que a partir de mañana les animamos a que empiecen a leer. Recuerden, es un capítulo por día. Empezamos a leer el libro de Jonás, la historia de Jonás. Va a ser de gran bendición para los niños, para los que tienen hijos. Y también entre nosotros nos habla y nos trae muchas enseñanzas sobre la obediencia a Dios, sobre la voluntad de Dios, sobre escuchar a Dios. Es un libro que va a ser de gran bendición. Así es que le animamos para que siga participando en Proyecto Sabiduría. Le da un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. También recordarle nuestra clase de seminario bíblico. Recuerde que nuestra iglesia, la esencia del discipulado está en el seminario bíblico Elevation Point. Todos los jueves nos reunimos de 7:30 a 8 para tener tiempo de oración. Y de 8 a 9 y media, una hora y media de clase de seminario bíblico, lo hacemos presencial y también online. Si usted no puede venir por cuestiones de trabajo, se queda en Facebook, se sube el lunes a YouTube. Ya está en YouTube para que tome su clase y le aseguro que va a ser de gran bendición. El curso que acabamos de empezar, vamos a arrancar con el capítulo 2 del libro. El próximo jueves es el Nuevo Testamento. Diga conmigo: el mundo del Nuevo Testamento. La semana pasada aprendimos mucho. Hay un relato en Juan capítulo 4 donde la samaritana en el pozo le dice a Jesús: nuestros padres dicen que hay que adorar en este monte, pero ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y la semana pasada explicamos por qué es que se adoraba en Samaria, quién empezó el culto en Samaria, de dónde salió la persona que empezó el culto en Samaria, por qué salió de Israel y comenzó el culto allá. Para poder entender el Nuevo Testamento necesitamos conocer el contexto histórico, cultural, y de eso se trata el mundo del Nuevo Testamento. El libro, ahí lo tienen ustedes en pantalla. Si no lo ha conseguido, todavía nos quedan dos libros en nuestra iglesia, para el que lo quiera conseguir, para el que lo quiera comprar para este nuevo curso. Estamos seguros que va a ser de gran bendición. Ahorita estamos estableciendo el panorama histórico, cultural, y en unas cuantas clases más arrancamos con Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo lo que es el resumen y la introducción a cada libro del Nuevo Testamento. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Dile al que está a tu lado: no hay excusa para no educarse. Seminario bíblico en nuestra iglesia, completamente gratis, sin exámenes, solamente unas cuantas tareas. Lo único que tiene que hacer es comprar el libro, pero con todo el conocimiento de seminario bíblico de 4 años. Así es que no se lo puede perder. Valoremos esta gran bendición que tiene nuestra iglesia de tener un seminario bíblico en casa, con todas las comodidades de online y presencial. Amén. Apláudele más fuerte a ese Rey de Gloria, por favor.
También ya vamos a tener bautizos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si usted no se ha bautizado y quiere bautizarse, hable conmigo, le damos su clase de bautismo. Los bautizos van a ser el sábado, ¿qué? 18 de junio a la 1 p.m. en el río de Helen, Georgia. Ya sabe qué significa eso, ¿verdad? Eso quiere decir que este año tenemos Family Camp. Nos vamos de camping el viernes 17 y sábado 18. Amén. Así es que tenemos campamento familiar, piscina, campground, taquitos, desayuno, carne asada, water park, tubing, bautizos. ¿Qué más le podemos pedir al Señor? Amén. Denle un fuerte, fuerte aplauso al Señor, por favor. Yo sé que ya habíamos tenido 2 años casi sin hacer todo lo que nuestra iglesia está acostumbrada a hacer. Si usted se quiere bautizar y no puede ir a acampar, lo esperamos allá en Helen a la 1, ¿verdad? Come con nosotros carnita asada. Después de los bautizos celebramos con una carnita asada todos ahí juntos, y va a ser de gran bendición. Si se quiere bautizar y no se ha bautizado, hable conmigo, lo bautizamos, le damos su clase para la honra y gloria del Señor. Amén. Y también nuestra iglesia está de fiesta. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Tenemos un culto muy especial el domingo 27 de marzo. Vamos a tener la ordenación al ministerio, la ordenación pastoral del pastor Ulises. Denle un fuerte aplauso al Señor. De la hermanita Gladys como su ayuda idónea en el ministerio. Y estamos seguros que hacerlo de manera oficial, esta ordenación al ministerio pastoral, el pastorcito funge como L, ok, ministerio pastoral, ok, y del pastor Ulises ya de manera oficial como pastor asociado de nuestra iglesia. Ese día tenemos ministro de alabanza invitado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Va a ser un día muy especial. Vamos a tener comida después del servicio para celebrar la ordenación al ministerio del pastor Ulises, su esposa, que han sido de gran bendición en nuestra iglesia. Va a ser de traje la hermanita Susi, se va a poner de acuerdo con ustedes, no de traje así, no, no, de que yo traje tortilla, yo traje limón, yo traje guisado, ese es de traje, que no vaya a pensar, oh, hay que venir todos bien trajeados, no. La comida va a ser aportando cada uno para comer todos juntos. Y estoy seguro que vamos a pasar un tiempo muy, pero muy especial. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Y por último, día conmigo, reuniones de jóvenes. La reunión de jóvenes, recuerde, todos los jueves a partir de las 7:30 p.m. en el EP Youth Spot, que está en el salón de los jóvenes. En ese spot se reúnen ellos, aprenden de la palabra de Dios, crecen en la palabra de Dios, comparten en compañerismo cristiano sano, y le animamos para que usted esté al pendiente ahí. Amén. Sin más, lo voy a invitar a que se ponga de pie. Este es el tiempo para adorar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si hay alguien que ha estado viniendo a nuestra iglesia y no se ha hecho miembro de manera oficial de nuestra iglesia y quiere comenzar a participar, quiere comenzar a servir, le animamos para que hable conmigo, o simplemente allá en el information booth tenemos una tarjetita que dice petición de membresía. Usted llena esa tarjetita, la pone en la canasta de las ofrendas. Yo me contacto con usted para tener el proceso de nuestra clase 101, que es la clase de membresía de nuestra iglesia, y para que usted pueda saber nuestra doctrina, estructura, estrategia, todo lo relacionado a nuestra iglesia, para que pueda servir al Señor con alegría, uniéndose a la visión que Dios nos ha dado. ¿Alguien dice amén? Y le tengo una gran, pero gran noticia. Dios es bueno, Dios es fiel, y para siempre es su misericordia. Amén. Apláudale fuerte al Señor. Sin más, cierre sus ojos. Dice la palabra de Dios que la iglesia se reunía cada primer día de la semana para de una manera generosa donar para la visión, para la iglesia, para que la iglesia siga siendo luz y voz de esperanza, para que podamos seguir predicando el evangelio. En este momento dígale al Señor: Señor, de lo recibido de tu mano es que yo te doy.
hoy te damos gracias por cada corazón generoso. Tu palabra, Señor, dice que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, mas el que siembra escasamente, escasamente segará. Tu palabra dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú bendices al dador alegre. Hoy, Señor, con alegría de corazón queremos sembrar para tu reino, para que tu iglesia siga predicando tu palabra, para que las almas sigan viniendo a tus pies, para que el pueblo siga siendo discipulado, para que el pueblo siga siendo ministrado, para que tu nombre siga siendo adorado, para que podamos, Señor, conectar a la gente con tu ayuda, contigo y con otras personas. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de financiar tu obra de tal manera que podamos cumplir con todas las responsabilidades que lleva ser iglesia. Aquel que queriendo sembrar no puede por alguna otra razón, Señor, abre los cielos y envía bendiciones hasta que sobreabunden. Te rogamos, Señor, que seas contestando peticiones financieras. Tu palabra dice: echa el pan sobre las aguas, siembra, que después de un tiempo lo hallarás. Creemos, Señor, en esa ley de la siembra y la cosecha. Creemos, bendito Dios, en que tú bendices y amas al dador alegre. Creemos en que tú nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a desamparar. Por eso contesta toda petición financiera y bendice de manera sobreabundante a tus hijos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede pasar a depositar sus diezmos, sus ofrendas, si es tan amable, con alegría de corazón. ¡Ánimo! Puede hacer de tres maneras: a través de Cash App, transferencia electrónica, SEO, transferencia electrónica, o a través de un sobre. Palmas a ese Rey de Gloria, por favor. Déjeme decirle algo: muchas gracias por sus aportaciones, por su colaboración. Y ustedes tienen que saber algo: nuestra iglesia cree mucho en la transparencia y tiene mucho temor del Señor. Por eso cada primer domingo del mes, o sea un domingo como hoy, nos reunimos más de 20 líderes a las 6 de la tarde, 6:30, y analizamos los statements del banco, las salidas, las entradas, en qué se está utilizando el dinero, porque creemos que Dios bendice la transparencia y el temor al Señor. Cuando usted da para la obra de Dios, sabe que se va a utilizar para el ministerio y para que nuestra iglesia siga caminando y avanzando. Amén. Apláudale fuerte al Señor, por favor. Este es un tiempo muy especial. Hoy es primer domingo del mes. Y cada primer domingo del mes en nuestra iglesia nosotros celebramos la Santa Cena. Y hoy yo quiero pedirle que todos, de corazón, con mucho respeto, les voy a pedir a que se pongan de pie. Si su niño o su niña está aquí y no entiende el significado, no ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, le voy a pedir por favor que le explique de que no puede participar de la Cena del Señor. Los demás que estamos aquí, yo quiero animarle a que cierre sus ojos, puestos de pie por reverencia a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, a esta ordenanza que el Señor nos encomendó. Cierre sus ojos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27, le dice el apóstol Pablo a la iglesia y nos quiere recordar hoy a nosotros: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Los requisitos para participar de la Cena del Señor son haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador.
Y el segundo, aunque no es en sí un requisito bíblico, vale la pena considerarlo por lo que acabamos de leer, es estar casado por lo menos por el civil, con ese deseo ardiente de querer ponerse a cuentas con Dios, recibir la bendición de Dios y casarse por la iglesia. Si hay algún joven o jovencita que está teniendo relaciones sexuales con su novio o con su novia, lamento decirle que está en un pecado de fornicación, pero la buena noticia es que hoy pueden arrepentirse. Hoy pueden tomar la decisión de apartarse de lo malo, apartarse del pecado, abstenerse, seguir a Dios y abandonar el pecado. Pruébate a ti mismo y arrepiéntete, dice el Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar a aquel que de manera genuina le pide perdón al Señor. Si tú estás viviendo en unión libre, lamento decirte con mucha tristeza que también estás viviendo en un pecado de fornicación. Pero quizá hoy Dios está tocando tu corazón y hablando a tu vida, y hoy puedes tomar la decisión de casarte, por lo menos por el civil, para que Dios pueda bendecir tu vida y puedas retroceder y dar media vuelta y abandonar el camino equivocado para seguir el camino de Dios. Sin más, cualquier cosa de la cual tú tengas que pedir perdón, ese es el tiempo para que lo hagas. Ese es el tiempo para arrepentirnos, para abandonar el camino equivocado, errado, y seguir el correcto. Bendito Dios, hoy estamos delante de tu presencia pidiéndote perdón por todo aquello que hemos hecho que no te ha agradado. Hoy nos arrepentimos de verdad y de corazón. De manera genuina, Señor, te pedimos que renueve nuestra mente. Tomamos la decisión de dar media vuelta, darle la espalda a la desobediencia y el pecado y decirte sí a ti, Señor. Obedecerte, buscarte, seguirte a ti. Hoy te pedimos que nos limpies. Hoy te pedimos que nos purifiques. Hoy te pedimos, Señor, que con tu Espíritu Santo nos lave los pies del pecado que en esta vida se nos pega. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Señor. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, tú eres fiel y justo para perdonarnos, bendito Dios. Hoy nos arrepentimos de corazón para llevar a cabo esta obediencia que recuerda tu sufrimiento, tu maltrato, tu sacrificio, tu vergüenza en esa cruz, soportándolo todo por amor a nosotros. Pero también nos recordamos tu regreso, tu venida, y tu iglesia dice: ven, Señor, ven. El Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor. Hoy te pedimos que bendigas estos elementos, que son símbolo de tu cuerpo y de tu sangre, que fue entregado, partido, torturado, Señor, por amor a nosotros. El precio, Señor, por nuestra salvación, librándonos del castigo del infierno. Señor, gracias. Hoy lo hacemos en memoria de ti. Y con estos simbolismos de tu cuerpo, recordamos que por tus llagas hemos sido curados. Con este simbolismo de tu sangre, recordamos que hemos sido lavados con tu sangre y comprados a precio de la misma para recibir salvación y vida eterna. Hoy lo hacemos con humildad, con temor reverente, para honra y gloria de tu nombre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Puede pasar a tomar la copa, puede empezar a abrirlo, pero no coma ni beba hasta que yo le indique, si es tan amable, por favor. Mientras tanto, cantamos todos así: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias.
la cruz hice tu vida, entregaste todo a mí, vida eterna regalaste al morir por tu sangre. Palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan, hermanos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos de la copa, hermanos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La palabra de Dios enseña en el relato de la última cena que nuestro Señor Jesús, después de haber cenado con sus discípulos, juntos adoraron a Dios y cantaron a Dios. Siguiendo su ejemplo, eso haremos. Cierra tus ojos un momento. El altar está abierto. Si tú quieres pasar aquí al altar, pasa aquí al altar, adora al Señor. Si te quieres poner de rodillas en tu lugar, hazlo. Siéntete con la libertad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dile al Espíritu Santo de Dios que se mueva. Suplícale que te toque. Suplícale al Espíritu Santo que te llene. Dile que tienes sed y hambre de Él. Seguramente te pondrán una mantita en la espalda. No tiene ningún significado simbólico. No es nada ungido, absolutamente nada. Es solamente por decoro, para que puedas adorar a Dios de rodillas con libertad, sin la preocupación de que vas a enseñar o mostrar alguna parte de tu cuerpo. Para que puedas adorar a Dios con libertad. Adórale con todo tu ser, con todo tu corazón. Te adoramos, Rey. Queremos seguirte todos los días de nuestra vida y nunca apartarnos de ti, oh Dios. Su presencia está en este lugar. ¿Cuántos creen que es verdad? Amén. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, que levantes tus manos, y si estás pasando por una situación difícil, déjame decirte que el Señor está en este lugar y está dispuesto a llevar tu carga. Él dice: no temas porque yo estoy aquí. Hijo mío, no temas porque yo estoy aquí.
Espíritu Santo, toca, Señor, nuestro corazón. Levanta tus manos ahí donde estás. Es bienvenido, Jesús. Solo a ti mirar.
iglesia diré, no puedo vivir. No puedo vivir sin tu presencia. De lo más profundo de tu corazón, de lo más profundo de tu ser, dile, Señor, sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer. Porque apartado de ti no soy nada. Por ti existo, me muevo. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. No quiero. No quiero vivir sin ti, jamás. No quiero vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Decimos como Moisés, Señor, si tu presencia no va con nosotros, si tu gloria no va con nosotros, no queremos seguir caminando en esta vida, no queremos seguir avanzando en esta vida. Derrama tu gloria, Espíritu de Dios, derrama el Espíritu Santo, derrámate sobre cada vida, sobre toda carne, Espíritu Santo. Tu presencia. No quiero vivir sin tu presencia. No quiero vivir sin tu presencia. No quiero vivir sin tu presencia. Inúndanos, Señor. Inúndanos, Señor. Su presencia está aquí, iglesia. Su presencia está aquí. Deja que Él te inunde. Dile, Señor, tengo hambre y sed de ti. Tengo sed y hambre de tu presencia, Dios. Tengo sed y hambre de tu presencia. Te adoramos, Señor. Exaltamos, Señor. Manos, iglesia, en señal de que quiere recibir su presencia, en señal de adoración, en señal de rendición, en señal de que necesitas la ayuda de Dios. Levanta tus manos y adórale con todo tu ser. Hambre de ti, transfórmame. Pues díselo. Que no
escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Con errores, con juicio,
con luchas, te has topado con señalamientos, tal vez sientes que no perteneces, tal vez te han apartado y no has podido ver el valor que tú tienes. Pero esa mujer samaritana en ese pozo encontró aceptación. Esa mujer en el pozo encontró amor. Encontró que todas sus necesidades y todas sus carencias podían ser suplidas por aquel que le estaba esperando en ese día. Amén. Este es el día en que el Señor ha puesto para que realmente lo encuentres. Para Amén. Que realmente Él sea tu suplidor. Para que dejes a un lado tu pasado y lo que podías haber sido y te conviertas en alguien nuevo en Él. La palabra de Dios dice en Juan que todo aquel que en Él cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos solamente los puede entregar, ¿lo crees? Señor, te anhelamos. Señor, anhelamos más de ti, Señor. Inúndanos con tu presencia, Señor. Que este sea, Señor, el inicio de una nueva, Señor, etapa, Señor. Queremos encontrarnos, Señor, con tu verdad. Queremos encontrarnos, Señor, con la fuente, Señor, que suplirá todas las necesidades. Y solamente tú, Señor Jesús. Y solamente tú, Señor Jesús. Nos suplirá, Señor Jesús. Oh, inúndanos, Señor. Inúndanos. Hables a través de tu palabra. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito, Señor, en nuestras vidas. Que la presencia de tu Espíritu Santo y tu palabra nos transforme, nos moldee a tu imagen cada día, nos haga crecer a la medida de la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesús. Que salgamos de este lugar con nuestra mente renovada, con nuestro espíritu renovado, con nuestro semblante renovado, con nuestro corazón lleno de paz, de gozo, de libertad, por tu presencia y tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu presencia en este lugar. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Si tú crees que su presencia está aquí, apláudale fuerte a ese Rey maravilloso. Dale una ofrenda de palmas a ese Rey de gloria, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te bendecimos, te damos honra y gloria solamente a ti. Voy a pedir que tomes tu asiento y que veas este video con mucha atención y que dejes que Dios te hable a través de este libro. El libro de Esther es uno de los más emocionantes y curiosos en la Biblia. La historia se desarrolla más de 100 años después del exilio babilonio de los israelitas. Y aunque algunos judíos sí regresaron a Jerusalén, recuerda a Esdras y a Nehemías, muchos no lo hicieron. Así que el libro de Esther se trata sobre una comunidad judía viviendo en Susa, la ciudad capital del antiguo imperio persa. Los personajes principales en esta historia son dos judíos, Mardoqueo y su sobrina Esther.
Y luego tenemos al rey de Persia, quien es el borracho pusilánime de la historia. Y luego tenemos al oficial persa, Amán, el astuto villano. Este es un libro curioso en la Biblia, principalmente por el hecho de que Dios nunca es mencionado ni una sola vez, lo que podría parecerte un poco extraño. Quiero decir, ¿no trata la Biblia acerca de Dios? Pero esta es una técnica brillante del autor, quien por cierto es anónimo. Es una invitación para leer la historia buscando la actividad de Dios, y hay señales de ella por todos lados. La historia está llena de, entre comillas, coincidencias muy extrañas y giros irónicos, y todo esto te obliga a ver el propósito de Dios trabajando, pero detrás de escena. Profundicemos la historia. El libro inicia con el rey de Persia organizando dos banquetes elaborados que duran un total de 187 días, y todo es para mostrar su grandeza y esplendor. En el último día de la fiesta del banquete, él está muy borracho y demanda que su esposa, la reina Vasti, aparezca en la fiesta para él presumir de su belleza. Ella se niega y en su furia borracha, el rey repudia a Vasti y establece el ridículo decreto de que todos los hombres persas deben ahora ser los amos de sus propias casas. Y luego, él hace un concurso de belleza porque quiere encontrar una nueva reina. Es como una telenovela bastante mala, pero aquí es donde se nos presenta a Esther y a Mardoqueo. Esther oculta su identidad judía y entra al concurso de belleza y gana. Y el rey está tan obsesionado con Esther que la hace la nueva reina de Persia. Ahora, después de esto, y de manera todavía más providencial, resulta que Mardoqueo escucha a dos guardias reales conspirando para matar al rey. Y le informa a Esther, quien informa al rey y Mardoqueo recibe el crédito por salvar la vida del rey. Ahora, desde el principio hasta aquí, Dios no se menciona en ningún lado, pero todo parece haber sido ordenado providencialmente. ¿Qué está tramando Dios? Tienes que seguir leyendo. Después se nos presenta a Amán, quien no es persa. Es llamado Agageo. Es descendiente de los antiguos cananeos. Recuerda a Samuel, capítulo 15. El rey exalta a Amán a la posición más alta en el reino y demanda que todos se arrodillen ante Amán. Bueno, cuando Mardoqueo ve a Amán, se niega a arrodillarse, lo que por supuesto llena de ira a Amán. Y cuando se entera de que Mardoqueo es judío, Amán convence al rey de establecer un descabellado decreto para destruir a todas las personas judías. Y para decidir la fecha de la aniquilación de los judíos, Amán echó suertes. En hebreo eso se conoce como Pur. Recuerda este dato para después. 11 meses después, en el 13 de Adar, todos los judíos morirán. Después, Amán y el rey tuvieron un banquete en el que se sentaron a beber para celebrar su horrible decisión. Así que ahora el enfoque está sobre Mardoqueo y Esther, quienes son la única esperanza para el pueblo judío. Ellos planean que Esther revele su identidad judía al rey y le pida que revierta el decreto. Pero dirigirse al rey sin ser requeridos por él es, según la ley persa, una acción que merece la muerte. Así que en una declaración clave, Mardoqueo está seguro de que, incluso si Esther se mantiene en silencio, la liberación de los judíos vendrá de algún otro lugar. Y luego Mardoqueo se pregunta en voz alta y dice, ¿quién sabe? Quizá fuiste hecha reina para este mismísimo momento. Esther responde con valentía y se dispone a ir delante del rey con sus asombrosas palabras. Si perezco, que perezca. Sabiendo lo que sigue, vemos el irónico giro de todos los planes malvados de Amán. Esther recibe al rey y a Amán en un primer banquete y les dice que quiere hacer una petición especial a ambos en un banquete exclusivo al día siguiente. Amán sale del banquete completamente borracho y ve a Mardoqueo en la calle. Él se llena de ira y ordena que una gran horca o estaca sea construida para que Mardoqueo sea colgado en ella por la mañana. Parece que las cosas no pueden ir peor para los judíos y para Mardoqueo, pero de repente la historia da un giro. Sucede que esa noche el rey no puede dormir y hace que le lean las crónicas reales para tener una buena lectura en la cama. Y resulta que escucha acerca de cómo Mardoqueo salvó la vida del rey. Se le había olvidado completamente. Así que por la mañana, Amán entra para pedir la ejecución de Mardoqueo. Y el rey, en ese momento, ordena que Amán honre a Mardoqueo públicamente por haber salvado su vida. Así que ahora Amán debe guiar a Mardoqueo alrededor de toda la ciudad en un caballo real, diciéndoles a todos que lo honren.
Este momento, la historia da un giro a todo el libro. Comienza la caída de Amán y el ascenso de Mardoqueo al poder. Mira cómo sucede. El día siguiente es el segundo banquete de Esther, así que el rey y Amán llegan y Esther le informa al rey, primero que nada, que ella es judía. Y segundo, que Amán ha establecido un decreto para asesinarla a ella y a Mardoqueo, quien salvó su vida, y para asesinar a todos los judíos. El rey había bebido mucho, así que cuando escucha estas noticias, vuelve a desatar su furia borracha y ordena que Amán sea colgado en la misma horca o estaca que hizo para Mardoqueo. La manera en que acabó Amán fue irónica y macabra. Pero la ejecución de Amán no resuelve el problema del decreto para asesinar a todos los judíos. Así que el enfoque está ahora en Esther y Mardoqueo, mientras hacen un plan para revertir el decreto. Ellos descubren que el rey no puede revocar un decreto que ya ha establecido. Así que en lugar de eso, el rey encarga a Mardoqueo que elabore un contradecreto. En el día asignado en el que se supone que todos los judíos serían asesinados, el 13 de Adar, se le ordena ahora a los judíos que se defiendan y destruyan a cualquiera que haya conspirado para matarlos. Luego, Mardoqueo, Esther y los judíos de todos lados organizan banquetes y fiestas para celebrar este nuevo decreto, y Mardoqueo es exaltado en un lugar junto al rey. Eventualmente llega el día del decreto y los judíos triunfan sobre sus enemigos. Primero destruyen a la familia de Amán y luego a todos los otros oficiales persas que se habían unido al complot de Amán. Y luego, un segundo día, ellos obtienen permiso para destruir a cualquiera que hubiera conspirado contra ellos en todo el reino. Y esto resulta en gozo y celebración, conforme los judíos son rescatados de la aniquilación. La historia luego cuenta cómo Esther y Mardoqueo establecieron por decreto esta fiesta anual de 2 días, Purim, para conmemorar su liberación de la destrucción. Y el nombre de la fiesta viene de la suerte que echó a Amán. Recuerda, Purim. El libro concluye con un breve epílogo, en el que Mardoqueo es exaltado como segundo al mando en el reino. Se nos dice acerca de su grandeza y esplendor real conforme los judíos florecen en el exilio. Ahora, da un paso atrás. Nota cómo toda esta historia ha sido diseñada. La historia estaba llena de giros irónicos, pero ahora podemos ver que la historia completa está estructurada como un giro irónico, incluso hasta los detalles. El esplendor, las fiestas y los decretos del rey son un reflejo del esplendor, las fiestas y los decretos de Mardoqueo al final. Esther y Mardoqueo salvan primero al rey, pero ahora, al final, salvan a todos los judíos. Y luego tienes la exaltación, los edictos y el banquete de Amán, que son revestidos por la exaltación, los edictos y el banquete de Mardoqueo. Y luego, en el centro, tienes las escenas en las que Esther y Mardoqueo hacen sus planes. Y luego, los dos banquetes de Esther actúan como un marco alrededor del giro más grande de la historia, la humillación de Amán y la exaltación de Mardoqueo. Otra característica fascinante de este libro es la ambigüedad moral de los personajes. Vemos mucha bebida, ira, sexo y asesinatos, de los cuales Mardoqueo y Esther son parte. Sin mencionar la violación de muchos mandamientos en la Torá, como casarse con gentiles y comer alimentos impuros. Así que la historia no está colocando a Mardoqueo y a Esther como ejemplos morales, como si aprobara todo su comportamiento. Pero sí, son colocados como modelo de confianza y esperanza cuando las cosas van muy mal. Y así el libro de Esther regresa a esa pregunta con la que empezó. ¿Por qué no se menciona a Dios? El mensaje de este libro parece ser que cuando parece que Dios está ausente, cuando su pueblo está en el exilio, cuando son infieles a la Torá, ¿significa esto que Dios ha terminado con Israel? ¿Ha Dios abandonado sus promesas? Y el libro de Esther dice que no. Nos invita a ver que Dios puede trabajar y que trabaja en el desorden y en la ambigüedad moral de la historia humana. Y Él utiliza para cumplir sus propósitos la fidelidad de personas que han transigido moralmente. Así que el libro de Esther nos pide que estemos dispuestos a confiar en la providencia de Dios, incluso cuando no la veamos trabajando, y a esperar en que no importa lo mal que se pongan las cosas, Dios está comprometido con la redención de su mundo. Y de eso trata el libro de Esther. Oh.
Tenemos 6 minutos de su valioso tiempo para que usted viera toda la historia de Esther, capítulo por capítulo, en este video. No nos vamos a detener a leerla, sino que le voy a enseñar los principios que podemos aprender de cada capítulo. Amén. Romanos 8:28, cuando lo tenga, se puede poner de pie por reverencia a la palabra y lo leemos todos juntos a la voz de tres. Ya que vea todo el mundo de pie, quiere decir que ya lo tiene. Romanos 8:28. De una manera muy amable, quiero pedirle que se ponga de pie por reverencia a la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? A la de tres. Una, dos, tres. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Denle un fuerte, fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. Puede sentarse, si es tan amable. Diga bien fuerte: sabemos, tenemos la certeza y la seguridad. Diga conmigo: certeza y seguridad. De que aquellas personas que aman a Dios, diga bien fuerte, todas las cosas les ayudan para bien. No importa si son buenas o si son malas, todas las cosas que les sucedan, Dios las va a tornar para bien, y algo bueno va a salir de cualquier situación a la que nos enfrentemos. ¿Alguien puede decir amén? Esto es a los que conforme a su propósito han sido, ¿qué? Llamados. Diga conmigo: a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Estamos listos para cada enseñanza de cada capítulo? Del que está a tu lado, prepárate, porque Dios te va a hablar. Amén. Capítulo 5, el primer principio, la primera enseñanza que vemos es que nosotros debemos de aprender en nuestra vida diaria, especialmente en nuestra vida espiritual, a trazar un plan. Diga conmigo: trazar un plan. Si nosotros vemos en la vida de Mardoqueo y de Esther, no solamente consultaron a Dios, sino que hicieron un plan. Diga conmigo: tener un plan. No ser como Chente, como Vicente. ¿A dónde vas, Vicente? A donde va toda la gente. Nosotros tenemos que aprender en esta vida a tener un plan para cada área de nuestra vida. Tenemos que tener un plan para hacer crecer nuestro matrimonio, nuestra relación, un plan para criar a nuestros hijos, un plan en nuestras finanzas, un plan para el crecimiento en nuestra vida espiritual. Tenemos que tener un plan, saber a dónde vamos, a dónde nos dirigimos y qué es lo que vamos a hacer. ¿Alguien dice amén? Pero todo plan que tú tengas en cualquier área de tu vida debe de llevar el respaldo de Dios. La palabra de Dios dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esther le dice a Mardoqueo, ustedes conocen la historia porque ya leímos el libro, lo primero que tenemos que hacer es ayunar y orar. Diga conmigo: ayunar y orar. Dice la escritura: encomienda a Jehová tu camino y todo te va a salir bien y va a ser prosperado. ¿Alguien dice amén? Cuando tú te encomiendas al Señor y ayunas y oras y buscas la dirección de Dios, entonces Dios te ayuda a trazar un plan que va a respaldar. Palabra clave, diga conmigo: vivir. No, pero con ganas, vivir. Ahora como si hubiera almorzado, vivir con el respaldo de Dios. Si tú tienes el respaldo de Dios en todas las áreas de tu vida, todas las cosas Dios las tornará para bien, porque tú le amas, porque tú cuentas con Él, porque tú lo pones en primer lugar. ¿Alguien dice amén? Pero ¿cuántas ocasiones en nuestra vida hemos tomado decisiones y hemos decidido caminar y echar a andar a un plan sin consultar? Ojo aquí, escucha esto, jóvenes: todo plan trazado, todo proyecto trazado, todo objetivo, meta trazado, sin el respaldo de Dios equivale a fracaso. ¿Me siguen hasta aquí? Pero todo proyecto, plan, objetivo, meta trazado,
consultando a Dios, buscando su rostro a través de ayuno y oración, va a tener el respaldo de Dios y todo lo que emprendas va a prosperar. ¿Cómo me gustaría que la iglesia hoy entendiéramos este principio? La mayoría de fracasos en nuestra vida se llevan a cabo porque no consultamos a Dios. La mayoría de fracasos en nuestra vida, no solamente porque no consultamos a Dios, sino que ignoramos a Dios, que son dos cosas totalmente diferentes. Y las dos, con tristeza en el corazón, en muchas ocasiones las cometemos. No consultamos a Dios y a veces nos atrevemos a ignorarle, aun cuando la voz del Espíritu Santo habla a nuestra mente y a nuestro corazón. De esa manera caminarás rumbo al fracaso. Pero cuando consultas a Dios, cuando lo tomas en cuenta, cuando le das y lo pones en el lugar que Él se merece, y Él ocupa el primer lugar en tu vida, y tú le amas y te consagras a Él, y le obedeces y le respetas y le tienes un temor reverente, entonces Él va a hacer prosperar tu camino. Y no importa que lleguen situaciones difíciles en tu vida, te va a dar las fuerzas para enfrentarlas, y todo lo tornará y lo cambiará y lo transformará para bien. ¿Alguien dice amén? Entonces, después de prepararse espiritualmente y después de trazar un plan, diga bien fuerte, trazar un plan, se vistió, le hablé de eso la semana pasada, bien bonita, se armó de valor, dejó a un lado el temor, dile al que está a tu lado, porque el poder de Dios echa fuera el temor. Muchas de las bendiciones que Dios ha preparado para tu vida no las has podido recibir por causa del temor. El temor paraliza, el temor no te permite conocer la grandeza y el poder de Dios. No te permite conocer lo que Dios es capaz de hacer, porque te tienes que aventurar en fe y sin temor. El siguiente principio es aventurarnos en fe, diga conmigo, y sin temor. ¿Alguien dice amén? Ella corría riesgo de muerte. Nadie podía entrar a buscar al rey sin que el rey no le había llamado. La semana pasada yo le enseñé cuánto tiempo ella tenía sin haber ser llamado por el rey, sin haber sido llamada por el rey. Y después, en este momento, ella entra y había una ley que si el rey extendía el cetro, el bastón de oro que él tenía, entonces la vida le era perdonada. Pero ¿qué puedes esperar en esta vida si Dios está contigo? Yo le hubiera dado un fuerte aplauso al Señor. Dile al que está a tu lado, ¿qué puedes esperar en esta vida si Dios está contigo? Si Dios está contigo, no hay nadie en contra de ti. No, yo se lo voy a tener que volver a repetir porque parece que no lo estamos entendiendo. Si Dios está contigo, no hay nadie en contra de ti. Tú puedes emprender lo que sea, avanzar a donde sea, arriesgarte a lo que sea, y vas a saber que Dios siempre va a estar ahí contigo para tenderte la mano, para ayudarte, para fortalecerte. Ella entró ante la presencia del rey. El rey le extendió el cetro, aun cuando podía que la mataran. Y luego nosotros vemos que entró en el patio interior de la casa del rey. Desde ahí se le podía ver en su trono. Y ahí Esther esperó qué es lo que iba a suceder con ella. La semana pasada le dije, entre el miedo y la esperanza. En nuestra vida muchas veces vamos a estar así, diga conmigo, en una línea bien finita, entre el miedo y la esperanza. ¿Alguna vez le ha pasado eso? En una ocasión a mí me agarró migración y ya me tenían en hold de inmigración antes de que Dios me regalara papelitos. Y ahí en esa celda yo estaba entre el miedo y la esperanza de que Dios todavía podía hacer algo. A veces me ganaba el miedo, pero el miedo era ahuyentado a través de la fe y la oración y la confianza en Dios. En pocas palabras, lo que decía Esther: si perezco,
que perezca. Al final de cuentas, Dios siempre tiene y tendrá la última palabra. Y su plan es perfecto. ¿Alguien dice amén? La esperanza es alimentada cuando entiendes que Dios es perfecto. Y si te quiere en tu país, allá vas a estar. Y si no, no hay nadie quien te saque. ¿Me siguen hasta aquí? Necesitamos aprender a confiar en el Dios de nuestra salvación. Lo bonito de esto y lo que enseña es que Dios en su soberanía cambió el corazón del rey, quien la protegió de la severidad de la ley y le dio seguridad, pues le extendió el cetro de oro que tenía en las manos y ella tocó la punta del cetro en señal de que venía con una, como una humilde suplicante. Se extendía el cetro y la persona tenía que tocar con la punta del dedo el cetro. Pero debías de acercarte con una actitud, diga, con una actitud, diga conmigo, humilde y suplicante. ¿Cómo se acerca uno a Dios? Con una actitud humilde y suplicante, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A Dios no puedes exigirle, a Dios no puedes demandarle, a Dios no puedes comprarlo con tus ofrendas especiales y con tus pactos. A Dios no puedes ordenarle lo que tiene que hacer. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien dice amén? Cuando te acercas a Dios, lo tienes que hacer de una manera humilde y suplicante. Porque un corazón contrito y humillado, dice la palabra, no despreciará Dios. Porque a los altivos Dios mira de lejos, pero a los humildes los pone en alto. Y eso fue lo que hizo con Esther y con Mardoqueo por causa de su humildad a Dios. ¿Alguien dice amén? Ahora yo quiero aplicarlo al ir a la presencia de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros bien podemos aplicar y trasladar el entrar a la presencia del Rey con el llamado que tenemos de entrar a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esther no había sido llamada ante la presencia de Dios, pero ustedes, ante la presencia del Rey, pero ustedes y yo sí hemos sido llamados a acercarnos confiadamente ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile al que está a tu lado, entonces, ¿qué esperas? ¿Por qué no te acercas a Él? ¿Por qué no te encomiendas a Él? ¿Por qué no le buscas? ¿Por qué no oras? ¿Por qué caminas con tu propia cuenta? Cuando tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tú sabes que si te acercas a Él con humildad de corazón y suplicante, Él va a atender a tu necesidad. ¿Por qué sigues caminando tu vida, viviendo tu vida y enfrentándote a situaciones en tu vida solo o sola, cuando el Rey está esperando por ti, para ayudarte y para extenderte el cetro del amor, de la gracia y de la misericordia, del cuidado, de la protección y de la ayuda? Ella no tenía quien intercediese por ella, pues el favorito del rey era el peor enemigo de ella. Pero ustedes y yo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Dios el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, junto al Padre, nuestro Señor Jesucristo, en quien el Padre tiene complacencia. Dile al que está a tu lado, ¿qué te impide acercarte al Rey? Hebreos dice: acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. ¿Alguien dice amén? Dile al que está a tu lado, ¿qué te impide acercarte al Rey? Algunos dirán: pastor, me impide la vergüenza, le he fallado al Señor, me he apartado de Él, he hecho lo malo delante de sus ojos.
Si vienes con un corazón contrito y humillado, no hay nada que su misericordia no pueda perdonar. No hay nada que su gracia no pueda limpiar. No te sirve de nada mantenerte apartado de Él, porque fuera de Él nada somos y nada podemos hacer. Sin Él no hay quien nos limpie, sin Él no hay quien quite nuestra vergüenza. Pero si nos acercamos delante de Él, su Espíritu Santo limpia el polvo del pecado que hemos adquirido en esta vida y nos purifica y nos santifica para poder acercarnos a Él. ¿Alguien dice amén? Para algunos otros es la pereza, el exceso de trabajo que les impide, el cansancio. Pero ¿qué esperas de esta vida si no tienes su ayuda, si no tienes su respaldo? Él lo dijo claramente: separados de mí nada son y nada pueden hacer. Así como el árbol no puede dar fruto sin el árbol, de la misma manera ustedes no pueden dar fruto sin mí. Y yo he venido para que den fruto, y para que den mucho fruto, y lo den en abundancia. Solamente manténganse cerca de mí. Dile al que está a tu lado: acércate a Dios y Él se acercará a ti. ¿Alguien dice amén? Cuando tú pones tus planes delante de Dios, poco a poco, con paciencia, va a ir sucediendo las cosas. Diga conmigo: las cosas se logran con paciencia. Esther dice: yo voy a decirte qué es lo que me inquieta, le dice al rey, pero no te lo voy a decir hoy, te lo voy a decir mañana. Voy a hacer un segundo banquete. ¿Me siguen hasta aquí? Invitó a Amán, su peor enemigo, porque tenía un plan. Amán era una persona hinchada de soberbia y de orgullo, de altivez, porque creía que también tenía favor con la reina. Se le subió el título, era presumido y vanaglorioso, pero no disfrutaba nada de lo que tenía, porque lo que quería no lo podía tener. ¿Les ha pasado alguna vez eso? Amán era una persona que lo tenía prácticamente todo, pero no disfrutaba nada de lo que tenía, porque lo que quería tener no lo podía tener, que era la adoración de Mardoqueo, como si fuera Dios. Y eso que no podía tener, la arruinó absolutamente todo en su vida. Aplicación a nuestra vida. Hay una palabra que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón todo el tiempo, y se llama contentamiento. Dígalo bien fuerte: contentamiento. Estar agradecidos y vivir felices con lo que Dios nos ha dado. ¿Alguien dice amén? Y con paciencia esperar lo que Él tiene para nosotros. Si tú no disfrutas lo que hoy tienes porque no tienes lo que quieres tener, estás en terribles problemas. Pero si tú disfrutas lo que hoy tienes y con un corazón agradecido esperas en Dios, y con paciencia sabes que Él obrará en tu vida y te dará más cosas, entonces vas a vivir disfrutando la vida que Dios te ha dado, porque Él te ha dado vida, y te ha dado una vida ¿en qué? En abundancia. La Escritura dice que Él nos ha dado todas las cosas ¿para qué? Para que las disfrutemos. Diga conmigo: para que las disfrutemos. ¿Alguien dice amén? Así es que dile al que está a tu lado: disfruta lo que tienes, y del resto Dios se encarga. Amén. Apláudale fuerte a ese Dios maravilloso. Imagínese a Namán. La reina me invitó, llegó a su casa bien borracho, llamó a sus amistades, llamó a su esposa y les dice: todo está bien, solamente hay algo que ya no aguanto, ya no soporto y no sé qué hacer. Mardoqueo, no lo soporto. ¿Me siguen hasta aquí? Y le dice su esposa, juntamente con sus invitados, en medio de la borrachera: ¿por qué no haces una horca? Y todo el favor que tienes del rey, haces que lo ahorquen. Principio a aprender. Dile al que está a tu lado: jóvenes, ¿están aquí los jóvenes? Ten cuidado con quiénes son tus consejeros. ¿Me siguen hasta aquí? Ten cuidado de quién recibes un consejo. Los amigos de Amán y su esposa le dijeron: haz una horca para que empales
o cuelgues a Mardoqueo. Nunca recibas consejo de la gente que no tiene temor de Dios y que no conoce la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Nunca recibas el consejo de un amigo, de una amiga, de un familiar que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios y que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, porque sus consejos te pueden llevar a ti mismo a tu propia horca. Así de peligrosos son los consejos de los que no temen al Señor. El libro de Proverbios que ya leímos está lleno de eso. El consejo de los sabios trae destrucción a la vida de las personas. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. El consejo de los malos te va a llevar a tu propia perdición. Salmo 1. Todo el Salmo nos habla de eso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. ¿En consejo de qué? De malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia. Un consejo de alguien que conoce la palabra de Dios, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae, y todo lo que emprenda prosperará. Ten cuidado de quiénes son tus consejeros. Ten cuidado del consejo que recibes, porque ese consejo que recibas puede ser tu propia perdición o puede ser un consejo que te traiga grandes bendiciones. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sabe quiénes son los consejeros de nuestros muchachos? Sus amiguitos de la escuela. Sus amiguitas de la escuela no van a la iglesia, no conocen a Dios, no conocen la Biblia. Hay tanta gente que son buenas para dar consejos, pero no son consejos sabios. Incluso hay terapistas no cristianos que dan consejos que en lugar de ayudar, destruyen. Porque no tienen el temor de Dios y no conocen la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Dile al que está a tu lado, ten cuidado con tus consejeros. ¿Sabe cuál es el mejor consejero que usted casi nunca consulta? Esa Biblia que tiene en el celular y en su casa. Es el mejor consejero. Si usted la leyera todos los días, no necesitaría más consejo de nadie, porque tiene el consejo de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Eso sucedió en el capítulo 5. Llega al banquete. En el versículo 14 dice: y le dijo Zeres, su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella. En el capítulo 6, diga conmigo: vaya sorpresa. Alguien le quitó el sueño al rey. ¿Alguien dice amén? El rey no podía dormir, tenía insomnio. Y pide que le lean las crónicas de su reino. Y precisamente le leyeron la porción en donde aparecía Mardoqueo salvándole la vida al rey, que vimos la semana pasada. Dile al que está a tu lado: cuando tengas insomnio, pregúntate por qué. Porque quizá Dios quiere tener un trato contigo. ¿Alguien dice amén? Déselo fuertes aplausos al Señor. Hay gente que no entiende por qué pasa insomnio. El problema es que usamos la Biblia. Pastor, yo cuando tengo insomnio me pongo a leer la Biblia y me quedo bien dormido. Eso es lo que le está haciendo creer el diablo para que usted no quiera leer la Biblia. Cuando usted tiene insomnio, usted tiene que saber que quizá Dios quiere tratar con usted. Usted tiene que levantarse, ponerse de rodillas y decirle: Señor, habla, que tu siervo, tu sierva escucha, ¿qué quieres que yo haga? Y le aseguro que Dios le va a hablar. ¿Alguien dice amén? Lea la Biblia, pero no para dormirse.
sino para que tenga paz, para que Dios le hable. Cuando Dios le hable, la palabra de Dios dice en el libro de los Salmos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el capítulo 6, Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. El rey no puede dormir, diga conmigo, providencia de Dios. Diga bien fuerte: Dios está en el asunto. Dígalo más fuerte: Dios está en el asunto. Le cuentan todo lo que hizo Mardoqueo. Él hace una pregunta que usted ya sabe: ¿y se hizo algo con Mardoqueo? No, rey, no se hizo nada. Para entonces había amanecido y llega Amán contento, chiflando al palacio. ¿Verdad que sí? Llega contentísimo al palacio. ¿Y qué es lo que sucede? Le pregunta el rey: ¿qué debo de hacer con una persona fiel, leal, que me ha ayudado, que me salvó la vida, etcétera, etcétera, etcétera? Y Amán piensa que se refiere a él. Dile al que está a tu lado: nunca te vistas si no te han dado una invitación. Las peores decepciones en la vida es atribuirse algo que nunca le han dicho que es para usted. En el trabajo te dicen: vamos a promover a una persona, y te emociona: soy yo, tengo que ser yo. Llega así: fulanito de tal. Qué decepción. Nunca, pero nunca te atribuyas algo o pienses que algo es para ti. Mejor deja que Dios te sorprenda. Dile al que está a tu lado: deja que Dios te sorprenda. ¿Alguien dice amén? Él piensa que es para él, se emociona y pide lo que él quiere. Ponle tu anillo. El que hace los decretos, el que habla que eres segundo del rey, ponle la mejor vestimenta real, súbelo a tu mejor caballo y paséalo por toda la ciudad, diciendo: así honra el rey a quienes le honran. Y luego le dice: ah, sí, me parece una excelente idea. Le dice al clavo: pues ve con Mardoqueo y todo lo que has dicho, hazlo. A mí me daba mucha risa cuando leía el libro, porque dice y especifica que no te falte ni una sola cosa de lo que has dicho. ¿Me siguen hasta aquí? Cuando alguien se quiere ensañar contigo, deja que Dios se encargue de él, que Dios le va a dar su merecido. ¿Alguien dice amén? La palabra de Dios dice: mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré sus frutos. No tienes que hacer nada al respecto. Dios se encarga de ellos. Dios se encarga de humillarlos. Dios se encarga de darles su merecido. No quedarás sin defensa. Tu causa no quedará sin defensa. ¿Alguien dice amén? Le dice: ve y hazlo. Entonces le dijo: que no te falte nada, no omitas nada de todo lo que has dicho, en el versículo 10. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza por la humillación. ¿Me siguen hasta aquí? Sé fiel a Dios, sé leal al Señor y Dios te va a enaltecer. No trates de enaltecerte por tu propia cuenta. Amén. Deja que Dios lo haga en tu vida. A los altivos Él mira de lejos y a los soberbios Él humilla. Se fue con la cabeza agachada, todo triste, cabizbajo, decepcionado, quizá hasta deprimido. Capítulo 7. Esther fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgado. El jueves yo hablaba de esto. Hay que tener cuidado cuando le ofreces la mitad del reino a una mujer, porque le das la mano y se agarra en el pie. Dime, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de lo que hay en la cuenta te voy a dar. Cuidado, porque no solamente va a agarrar la mitad, sino se va a extender. ¿Me siguen hasta aquí? Ahorita les voy a decir por qué les estoy diciendo esto. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y si el rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda.
porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Diga conmigo, palabras de sabiduría. Dile al que está a tu lado, piensa antes de hablar, piensa antes de pedir. Si nosotros entendiéramos este principio de Esther, se nos abrirían muchas puertas en esta vida. Piensa antes de hablar y piensa antes de pedir. Y ella dice, si se nos hubiera vendido como esclavos, no diría nada. Al final de cuentas ya estamos exiliados en la esclavitud, fuera de nuestra tierra. Pero se nos ha vendido para el exterminio. Entonces respondió el rey Azuero y le dijo: Reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha estado ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Se levanta, se enciende en ira, regresa, Amán está suplicando. La escritura dice que la reina Esther está recostada en su regazo y que Amán se acerca a sus pies, a sus piernas, para suplicarle por su vida. Regresa el rey y le dice: No te basta con querer matar a mi esposa, a la reina, sino que además de eso quieres abusar de ella, quieres violarla. Se enciende en ira y lo manda a ahorcar. ¿Y en dónde creen que lo ahorcan? En la misma horca que él había hecho. ¿Me siguen hasta aquí? Hay gente en esta vida que cae en su propio hoyo, en el propio agujero que ellos han cavado. Por eso nunca dejes que tu corazón se llene de odio, de rencor, de resentimiento ni de amargura. No vaya a ser que estés cavando un hoyo que sea tu propia trampa y que sea tu propia caída. Deja todo en las manos de Dios. Él es fiel y Él es perfecto. ¿Alguien dice amén? En el capítulo 8, el relato dice que ya no hay nada que se pueda hacer ante el decreto. Lo único que hay que hacer para revertirlo es hacer otro decreto. Y el decreto que se hace es: se les dice y se manda otra carta con otro decreto. Todos los judíos pueden defenderse si alguien les ataca. Principio a aprender en el capítulo 8. Dios hace su parte y tú haces la tuya. ¿Alguien dice amén? Dios hace su parte, pero tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. Dios hace su parte, pero no se te olvide que eres un soldado en la milicia del Señor, que debe de pelear la buena batalla de la fe, que se debe de poner la armadura de Dios todos los días y pelear en contra de las acechanzas del enemigo. Escucha, iglesia, tenemos un enemigo que ha venido a matar, robar y destruir, pero dice la escritura que nos debemos de poner la armadura de Dios y pelear la buena batalla y pelear en contra de las acechanzas del diablo. Diga conmigo: del enemigo. Dile al que está a tu lado: así es que no te duermas en tus laureles, pelea la buena batalla. Ay, pastor, es que el diablo me atacó y me derrotó. Así de fácil. No se supone que sea así. Se supone que tú pelees. Dile al que está a tu lado: que tú pelees, que tú te defiendas. Por eso tienes una armadura y tienes la mejor arma en contra del enemigo, que es la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito. Déselo fuerte al Señor. Escrito está. Diga conmigo: estamos en guerra, porque no tienen lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Diga conmigo: estamos en guerra, estamos en lucha, tenemos una armadura y tenemos una espada de doble filo, un arma de defensa, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Un escrito está en tu vida en medio de las peores guerras espirituales, matrimoniales, en la crianza de los hijos, financieras. Un escrito está, lo puede cambiar todo si lo dices con fe. ¿Alguien dice amén? Si llama a las cosas que no son como si fueran. Y le dice, pueden defenderse. Ya conmigo, Él es mi fortaleza. Diga bien fuerte, Él es mi amparo. Diga bien fuerte, Él es mi refugio. Diga bien fuerte, pelearé la buena batalla. Tienes que defenderte, pero a la manera de Dios, con la armadura de Dios. En esta vida tienes que defenderte, porque en este mundo vamos a tener muchas guerras y muchas batallas. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Pero qué sucede? ¿Se defienden? ¿Dios les da la victoria? Y derrotan a sus enemigos. Dios te dará la victoria. Así de simple. Dios te dará la victoria. Yo no sé qué te provoca eso. Dios te dará la victoria. Si Dios está contigo, no hay nadie en contra de ti. ¿Quién contra ti? Se extendió tanto el temor hacia los judíos porque sabían que Dios estaba con ellos. Usted sabe que el diablo nos tiene más temor a nosotros juntamente con sus aliados. Los brujos, los satanistas saben del poder de Dios que hay en la vida de nosotros, y nosotros muchas veces lo ignoramos. Usted sabe que hay testimonios de ex satanistas que dicen que sus maldiciones, sus hechizos, sus rituales no funcionan si hay un cristiano cerca de un lugar donde lo están haciendo. La presencia del Espíritu Santo que mora en ti es la garantía y las arras de que Dios está contigo y de que te dará la victoria. ¿Alguien dice amén? En el capítulo 9 ellos pelean la buena batalla, destruyen. Dile al que está a tu lado, no se quedan de brazos cruzados. Pastor, mi hija, mi hijo está consumiendo drogas, pero ya lo puse en las manos del Señor. Pelea la buena batalla. Escúlcale sus cosas, revísale su cuarto, revísale su teléfono. Llévalo a la escuela. Habla en la escuela para que te estén informando de todo lo que está pasando. Págale a alguien para que lo vigile o la vigile. ¿Me siguen hasta aquí? Un compañerito le dices, te voy a dar $5 al día nada más con que me lo vigiles y que me des información de todo, pero cuidadito con que le digas que te estoy pagando. ¿Me siguen hasta aquí? Y listo. Ah, pero lo puse en las manos de Dios. Pastor, en mi trabajo está pasando esto. En ocasiones no solamente tienes que orar, tienes que pelear. Tienes que hacer algo al respecto. Tienes que ponerte en acción. Tienes que pelear la buena batalla. Tienes que defender las bendiciones que Dios te ha dado. Y el que está a tu lado, a veces hay que pelear. ¿Me siguen hasta aquí? Dice que todos les tuvieron miedo porque Dios estaba ahí con ellos. Versículo 13 del capítulo 9. Y respondió Esther, si place al rey, concédame también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. ¿Se acuerda lo que le dije? Tenga cuidado con las mujeres. Con Esther no, porque era una mujer sabia. No nada más pidió la vida de Amán, también quería ahorcar a sus 10 hijos y lo hizo. Ahora ahí hay sabiduría. Ella sabía que si no mataban a los 10 hijos de Amán, dos cosas podían suceder: iban a querer vengarse y se iba a armar un problemón. Número 2, no solamente iban a querer vengarse de los judíos, sino que todo el tiempo no iban a poder vivir en paz por estar a la expectativa de que algo iban a hacer ellos. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué nos enseña eso? Cuando vayas a solucionar un problema,
cuando vayas a arreglar un asunto, arráncalo desde la raíz, porque si no va a revivir. ¿Me siguen hasta aquí? Si tienes el problema del mal carácter, arráncalo desde la raíz. Si tienes el problema que tengas, arráncalo desde la raíz. Si tus hijos no cumplen con sus responsabilidades y son unos perezosos, arranca el problema desde la raíz. ¿Me siguen hasta aquí? Tenemos que aprender, como decimos en mi país, espero que no tenga nada de malo en su país, hay que agarrar el toro por los cuernos. Usted sabe que un problema sin solucionar tarde que temprano revive y viene a golpear nuestra vida. Por eso Esther dijo: ¿sabes qué? Tenemos que matarlos también a ellos. Y los mataron. Después celebraron que Dios es un Dios que liberta. Se hizo la fiesta que ustedes vieron en el video, la fiesta de Purim. En ella se exigía compartir todos lo que tenían, darle a los pobres, celebrando la liberación del Señor. Versículo 29. Y la reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Cuando tú haces y sigues todos los consejos que vimos en estos dos mensajes, ¿dónde Dios te va a poner? ¿Están listos? Capítulo 10. El rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo. Diga conmigo: el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Dile al que está a tu lado: cuando tú le eres fiel a Dios, vas a dejar un legado y toda la gente se va a acordar de ti. Y yo quiero cerrar con esto. Cuando tú mueras, ¿qué va a decir la gente de ti? ¿Cómo se mencionará tu nombre? ¿Cuál será el legado que dejarás en esta vida? ¿Qué se escribirá en la lápida de tu tumba? En el caso de Mardoqueo, su nombre no solamente quedó escrito en las crónicas del pueblo de Israel, sino que quedó escrito en las crónicas del reinado de Media y de Persia. Llegó a ser el segundo después del rey, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre todos los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para con todo su linaje. Diga conmigo: procuró el bienestar de los suyos, temió a Dios, obedeció a Dios, no se rindió ni cedió ante los ofrecimientos de la sociedad ni del mundo. Permaneció fiel al Señor, y cuando tú permaneces fiel, Dios te pone en alto. Póngase de pie, por favor, si es tan amable. Cuando tú permaneces fiel, Dios se pone en alto, en lugares importantes. Dios te bendice, Dios te va a dar grandes cosas. Yo lo único que quiero que usted medite hoy es el legado que va a dejar. ¿Qué va a decir tu esposa cuando tú te mueras? Gracias, Señor. Terrible. ¿Qué van a decir tus hijos? ¿Qué va a decir tu esposo? El legado que tú dejes va a ser una gran diferencia. ¿Alguien dice amén? Sigamos el ejemplo de Esther y de Mardoqueo, y Dios nos va a poner en lugares altos. Siempre hay una nueva oportunidad con el Señor. Acércate a Él, Él es fiel y justo para perdonar a aquel que confiesa sus pecados. ¿Alguien dice amén? Él es un Dios libertador, hacedor de maravillas, dador de oportunidades, restaurador de todas las cosas. Él engrandece a los que son fieles, pondrá tu nombre en alto y vas a dejar un legado con los tuyos, con tu familia y en esta sociedad. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias por esta palabra, por este mensaje que nos ha enseñado tanto, por esta historia de la cual hemos aprendido tantos principios, Señor, para nuestra vida diaria. Te pedimos que nos des las fuerzas para ponerlos en práctica. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos ayude
a vivir conforme a cada uno de estos principios, de estas enseñanzas que hemos aprendido en estos 10 capítulos del libro de Esther. Que salgamos de este lugar sabiendo y creyendo que todas las cosas obran para bien a aquellos que conforme a tu propósito han sido llamados. Hoy queremos abandonarnos en tus brazos. Hoy queremos confiar y depender de ti completamente. Hoy te buscamos, Señor, para que nos des tu respaldo, porque sabemos que si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hoy yo quiero hacer un llamado. ¿Habrá alguien en este lugar que nunca le ha entregado su vida a Cristo y que hoy entiende que puede acercarse tal cual como está ante el trono de la gracia de Dios y encontrar gracia para el oportuno socorro? ¿Habrá alguien en este lugar que le quiera decir a Cristo: Señor Jesús, yo quiero que tú guíes mi vida, yo quiero que tú seas mi mejor consejero, yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, quiero conocerte más, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón, quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador? ¿Habrá alguien en este lugar? Si hay alguien aquí, voy a pedirte que levantes tu mano. Si tú te quieres entregar a Cristo, si le quieres entregar tu vida a Cristo Jesús, ¿por qué no levantas tu mano? ¿Será que hay alguien en este lugar? Si no lo hay, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que le quiera entregar su vida a Cristo? Que le quiera decir: Señor, ya no quiero vivir tomando decisiones propias, ya no quiero vivir caminando solo, sola, ya no quiero experimentar el dolor y el fracaso por caminar por mi propia cuenta. Hoy quiero caminar contigo, Señor. ¿Habrá alguien en este lugar? Si no lo hay y tú levantaste tu mano, con amor, con cariño, quiero pedirte que pases aquí al frente. Quiero orar por ti. Pasa aquí al frente sin ninguna clase de pena. Voy a pedirte que repitas después de mí: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi corazón, hoy te ruego que me perdones, que limpies mis pecados, que borres mi maldad con tu preciosa sangre. Hoy me acerco a ti creyendo en que un día moriste, que al tercer día resucitaste para darme salvación y vida eterna. Hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi corazón, hoy quiero vivir mi vida tomado de tu mano. Acompáñame en esta jornada, en mi vida diaria. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias porque tú eres mi Señor, porque tú eres mi Salvador. Confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos, que tú vives. Llena mi vida de ti, Espíritu Santo, mora en mí. Gracias porque soy tu hijo. Amén. Ahora quiero orar por ti. Bendito Dios, pongo en tus manos a este hombre, a este hijo tuyo. Bendito Dios, gracias por la decisión que ha tomado. Es la mejor decisión de su vida. Acompáñalo en su caminar diario. Que tu consejo, que tu palabra lo guíe, que él pueda recibir de ti consuelo y fortaleza cuando lo necesite, que pueda recibir ánimo, Señor, y esperanza y guianza en su vida diaria. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Bienvenida a la familia de Dios. Aleluya. Hay fiesta en los cielos. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra y te damos gloria.